Hey, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de Calculando. Esta vez voy a dejar un poco de lado los temas puntuales que he ido explicando en este canal para darnos un break y aplicar la ciencia en un mundo de ficción. Hoy nos sumergiremos en el mundo de Dragon Ball para analizar o tratar de darle sentido a la posible existencia de los ataques energéticos vistos en la serie. Veremos de dónde exactamente surge la idea de los ataques Ki, si es posible recrearlos en la vida real, o al menos crear algo que se le parezca. Así que hoy vamos a ver La ciencia te explica los ataques energéticos en Dragon Ball Z. Como hace poco lamentablemente fue el fallecimiento de nuestro querido autor Akira Toriyama, haremos este video en su honor. La noticia fue una sorpresa, de hecho yo estaba haciendo este video antes de que eso pasara, pero en fin, uno nunca se espera este tipo de cosas, y simplemente pasa. Lo único que sí podemos hacer es agradecerle por habernos fascinado con su grandiosa obra como es Dragon Ball. Que descanse en paz. Ahora sí, empezamos con el video. Los ataques energéticos son una parte fundamental del universo de Dragon Ball, la popular serie de manga y anime creada por Akira Toriyama. Estos ataques son técnicas de combate utilizadas por los personajes para canalizar una forma de energía vital conocida como Ki, lo que resulta en poderosas descargas de energía que pueden tener efectos destructivos masivos. Este tipo de técnicas son una de las características más icónicas de la serie y se utilizan en batallas épicas que determinan el destino del mundo e incluso del más allá. Los personajes de Dragon Ball pueden aprender una variedad de técnicas de ataque energético, desde el clásico Kamehameha, que es la técnica insignia del maestro Roshi, que pasaría a ser enseñada a Goku y a Krillin y posteriormente a otros personajes. También tenemos el Final Flash de Vegeta o el Masenko de Gohan enseñada por su maestro Piccolo. Cada personaje tiene su propio estilo y variante de ataques energéticos, lo que añade profundidad y emoción a las batallas. En este mundo de artes marciales y poderes sobrenaturales, los ataques energéticos son una manifestación de la destreza y la fuerza de los personajes, y su uso estratégico es esencial para derrotar a oponentes cada vez más poderosos a lo largo de la serie. Estos ataques no solo son una parte integral de las batallas, sino que también han dejado una huella duradera en la cultura pop, convirtiendo a Dragon Ball en una franquicia icónica del entretenimiento hasta el día de hoy. Así es como se manifiesta este tipo de energía en Dragon Ball. En cambio, en nuestra realidad, la energía se manifiesta de formas similares, pero nunca de la manera como lo hemos visto en la serie, controlando este tipo de energía mística y luminosa llamada Ki, proyectándola a través de nuestras manos, por mucho que queramos realizar dicha hazaña. Pero en sí, en nuestra realidad, ¿qué es la energía? Se define a la energía como la capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo. En física básica, por lo general, se manejan a través de dos tipos de ecuaciones, pero para no complicar el tema, una de ellas es la energía potencial, donde si un objeto se encuentra a mayor altura con respecto a la Tierra, mayor energía se producirá debido a la atracción de la gravedad. Claro, siempre y cuando la gravedad tenga una influencia significativa en dicho objeto. Es decir, tiene que ser una gravedad lo suficientemente fuerte para atraerlo hacia su superficie y producir así la energía. El otro tipo de energía, la energía cinética o energía de movimiento, es la fuerza aplicada hacia un objeto, donde a mayor distancia recorrida, mayor cantidad de trabajo habrá sido producido, o viceversa. Tenemos otras formas de energía, pero en este punto no voy a mencionar a todas, solo a ciertas que se acercan más al tipo de energía que aparece en Dragon Ball, porque si hablo de todas, el video sería muy largo. A continuación te presentaré una recopilación de los tipos de energía que tienen un comportamiento parecido al de la energía Ki, o al menos como yo lo considero. La primera de todas es la energía térmica. La energía térmica, también conocida como energía calorífica, es la energía asociada al calor. Se relaciona con la temperatura de un objeto y la agitación de sus partículas. Puede transferirse de un objeto a otro mediante conducción, convección y radiación. La energía nuclear.
Se refiere a la energía liberada durante reacciones nucleares, como la fusión nuclear, que es lo que ocurre dentro del Sol, o la fisión nuclear, como en las centrales nucleares. Energía eléctrica. Es la energía transportada por electrones en movimiento, a través de un conductor, como los cables eléctricos. Se usa para alimentar dispositivos electrónicos de los cuales usamos a diario. La energía luminosa. Es la energía asociada a la luz y otras radiaciones electromagnéticas. Se produce en estrellas y bombillas y puede ser convertida en otras formas de energía, como la energía eléctrica en los paneles solares. Energía de biomasa. Se deriva de la materia orgánica, como la madera, residuos agrícolas y desechos orgánicos. Se puede convertir en calor, electricidad o biocombustibles. O como cuando nuestros personajes llenan sus estómagos como barril sin fondo, pero es lo que necesitan para producir sus poderosos ataques de ki. Ya que mencionamos eso último, hablemos acerca del ki. En el universo de Dragon Ball, la energía se representa de manera visual y es utilizada para realizar ataques especiales, como el ya mencionado Kamehameha, el Garlic Ho de Vegeta, el Makan Kosapo de Piccolo, etcétera, etcétera. Este tipo de poder tiene su similar en otras series como en Street Fighter, donde también se le conoce como Ki o Chi a este tipo de energía vital, como Chakra en Naruto, el Cosmos en Los Caballeros del Zodiaco e incluso en Star Wars. Aunque no es un anime como tal, el poder de la fuerza tiene muchas similitudes con el Ki, más por el hecho de lo que puedes hacer con este tipo de poder, en especial cuando realizan ataques eléctricos o cuando usan habilidades a distancia como la telequinesis, así como lo hacía Freezer. Todo esto nos lleva a la pregunta, ¿qué tipo de energía es el Ki en el mundo real? El Ki, o también llamado Chi, es un concepto central en la filosofía y la medicina tradicional china. Se refiere a la energía vital, también llamada fuerza vital o fuerza del espíritu, que fluye a través de todos los seres vivos y el universo en su conjunto. El concepto de Ki desempeña un papel fundamental en varias disciplinas chinas, incluyendo la medicina tradicional china, el taoísmo, el budismo chino y las artes marciales. Y es que el concepto del Ki en Dragon Ball toma la inspiración directamente de esta filosofía. Según lo anteriormente mencionado, esto nos da a entender que esa fuerza del espíritu es lo que produce estas descargas luminosas de energía. Yo lo interpretaría como aquella fuerza invisible que, de alguna forma, moldea lo que está a su alrededor, lo concentra en sus manos, bueno, también en sus pies, o en otras partes de su cuerpo, en fin. La opción más probable es que esta energía, que por lo general la disparan con las manos, son partículas atómicas provenientes de la atmósfera, llevadas a un alto nivel energético y que después se proyecta como lo vemos en la serie. Obvio, esa sería mi interpretación. Pero tomando en cuenta lo mencionado anteriormente acerca de la filosofía oriental, me decanto por la opción de que la energía Ki, aparte de la energía que produce nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente y realizar nuestras actividades diarias, la energía Ki es un tipo de energía mística, que es de lo que están hechos estos tipos de técnicas. O sea, vendría a ser otro tipo de energía que existe muy aparte de otros tipos de energía que ya se conocen. Ahora sí, tomando en cuenta lo que había explicado brevemente acerca de los diferentes tipos de energía, estos ataques energéticos presentan características de otros tipos de energía. Podríamos mencionar principalmente a la energía cinética, la nuclear, la luminosa y la energía térmica. ¿Por qué se produce energía térmica? Porque eso se nos deja en claro en varios capítulos, especialmente cuando se detienen los ataques de energía. Una vez repelido el ataque o neutralizado generalmente con las manos, suele desprenderse calor en forma de vapor. La energía cinética la nombro por obvias razones, ya que es un tipo de energía que se mueve en el espacio y curiosamente hay ciertos ataques de ki cuya trayectoria puede ser controlada. La presencia de energía nuclear es evidente también, en especial cuando la técnica es explosiva. Lo pudimos ver en la saga de Majin Buu, donde Vegeta se sacrifica para salvar a la Tierra y como resultado su cuerpo quedó hecho cenizas. Lo raro fue que se quedara flotando por un buen rato, pero ese fenómeno lo dejo a especulación de ustedes. Por último, la energía luminosa. Esto se debe a la cantidad de luz que desprenden los ataques de ki, variando de color según la técnica.
Entre estos tenemos que mencionar al Taiyoken, ya que es una técnica que solo produce luz. Considerando la comparación que acabé de hacer, ¿sería posible ejecutar un ataque parecido a los que se realizan en la serie? Claro, no con el mismo tipo de energía aquí, pero sí usar los tipos de energía que ya he mencionado, o que se conocen en la ciencia. Solo que tendremos que hacer uso de la tecnología. Pero, primero, consideremos ciertos aspectos a tomar en cuenta. La energía aquí tiene similitud con la energía nuclear, como lo mencioné antes. El detalle está en que no podría ser emitida de la misma forma que se muestra en la serie, que es vagamente parecido a un haz de luz, solo que en nuestro caso sería un haz de energía nuclear, o plasma, que por cierto el plasma es el cuarto estado de la materia. La única energía que puede ser direccionada en forma de haz o que alcance a tener esta forma sería con la radiación electromagnética, y sí, la luz de un láser está hecha de energía electromagnética, solo que el máximo peligro que te podría causar es dejarte ciego si apuntas esta luz directamente a este órgano, obvio. El tipo de energía electromagnética que realmente causa daño es la radiación gamma de alta energía que emite nuestro sol. El problema está en que no puede destruir un planeta, a lo mucho puede causar daños a los organismos vivos. Y otro detalle a tomar en cuenta es que no es visible para el ojo humano, así que se distancia bastante de las técnicas usadas en la serie. Pero, ¿podría existir alguna otra posibilidad? Tomando en cuenta que la muerte de una estrella, o lo que también se conoce como una supernova, que es la explosión de una estrella, podría ser la siguiente conjetura. Si existiera una máquina capaz de controlar la explosión de una estrella, no muy grande, del porte de un balón o tal vez un poco más grande, ya sabes, algo que quede a una distancia suficiente para mantener la posición de manos vistos en Dragon Ball, antes de lanzar el ataque. Si esta máquina es capaz de soportar dicha explosión, incluyendo que el resto de la máquina también lo soporte, y que tenga una salida de descarga tubular para que la energía salga en forma de haz de luz, podría funcionar. Solo que hay un pequeño detalle. Bueno, en realidad no es tan pequeño el detalle, ya que para que sea posible la existencia de una estrella, esta debe de tener al menos unas 80 veces la masa de Júpiter, lo que nos lleva de antemano a descartar esa idea. Aún así, hay algo que se acerca más a la descarga directa de energía, y esa es la energía eléctrica. Explicando un poco acerca de cómo funciona la energía eléctrica, esta se origina básicamente por la diferencia de cargas, una positiva y una negativa. Cuando observamos los rayos en una tormenta, esto ocurre por una diferencia de potencial entre ambas cargas. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las cargas es mayor a otra. Por ejemplo, si la carga negativa es mayor, para que las fuerzas se equilibren, ocurre un flujo de electrones que se dirige hacia la acumulación de carga positiva, que se encuentra en la parte superior de las nubes, o bien desciende a la Tierra, donde también hay cargas positivas. Y de ahí el origen del rayo. Y ya que lo menciono, existen series en las que suelen usar ataques eléctricos. Lo podemos ver en la serie de Naruto, en los mismos X-Men como Tormenta, y exclusivamente en el Avatar, y bueno, también en otras series. Pero lo más parecido a la energía eléctrica que hemos visto en Dragon Ball, solo ha sido cuando los Saiyajines alcanzan la fase 2 del Super Saiyajin, y bueno, también la fase 3 que Goku mostró por primera vez. No lo usan como un ataque tal cual, la energía eléctrica está presente como un efecto secundario de la transformación, para adornarla y darle un toque más épico. Así que si en nuestra realidad quisiéramos producir la misma proyección de energía como un Kamehameha, a partir de energía eléctrica estaría muy difícil, porque para empezar la forma de un rayo es inevitable, ya que esa forma que adopta, parecida a las raíces de un árbol, conocido también como ramificación dendrítica, se debe a que la energía eléctrica se abre paso a través de espacios que hay en el aire, conocidos como caminos de menor resistencia. Obvio, también influye la presión del aire, la humedad y la presencia de partículas cargadas. Esto es similar a cuando tú agregas colorante al agua. Cuando depositas una gota de colorante, esta no se distribuye de manera homogénea, sino que primero se va abriendo paso por espacios que hay entre las moléculas de agua, tomando este aspecto característico. En conclusión, tomando en cuenta cada uno de los puntos analizados en este video, tenemos que la energía es la capacidad que tiene un sistema para producir trabajo,
Esto se cumple con los ataques energéticos de Dragon Ball, ya que este tipo de energía tiene movimiento, produce trabajo por la fuerza destructiva que posee, lo que lo hace similar a la energía nuclear como ya lo había mencionado antes. Podríamos decir que se comporta igual a la masa porque es como si te lanzaran un chorro potente de agua, solo que este es de energía ki. Muestra características que poseen otros tipos de energía, como la capacidad de producir luz, al igual que las estrellas y el flujo de electrones que es de lo que están hechos los relámpagos. Hemos imaginado varias formas en las que podríamos producir un ataque parecido a los que están formados de ki, pero ninguno nos daría el resultado esperado, por lo que de momento no se puede. Y digo por el momento no, porque uno nunca sabe. De aquí a futuro se podría descubrir algún método, quizás se descubra alguna partícula por parte de algún físico que nos permita moldear la energía y así poder usarla de la misma forma que la energía ki de Dragon Ball, yo que sé. Esto queda a libre interpretación, así que comenta aquí abajo cuál sería tu posible hipótesis. Y como todo lo bueno se tiene que acabar, pues hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado el análisis que hice, y si así fue, se les agradece y pueden comentar para analizar alguna otra cosa de alguna serie o anime favorito. En esta sección nueva a la que yo le llamo La Ciencia Te Explica. Asimismo, los invito a dejar sus comentarios, sus teorías o pensamientos acerca del tema que se habló en este video y cómo lo justificarían. Ya saben, de qué forma podríamos hacer un ataque ki o algo que se le parezca. No te olvides de darle un me gusta al video para que el algoritmo de YouTube me recomiende y suscribirte para más conocimiento científico y de entretenimiento. Gracias nuevamente por haber visto el video y será hasta la próxima.